quizás muchos de ustedes vamos a empezar a hablar por qué realmente les ha invitado el Señor. ¿Por qué están sentados cada uno de ustedes? Vamos a ir dándonos cuenta a medida que vamos a ir explicando a través de la Biblia. Es así, realmente podemos darnos cuenta de esa invitación especial. Y realmente podemos dar sentido a este fin de semana que cada uno de ustedes quizás han venido desocupándose de su trabajo y de tantas cosas, en especial quizás hasta de sus familias, pero estoy seguro que van a salir muy contentos y realmente van a encontrar esa respuesta, ese sentido de su vida. Vamos a hablar de algo que es tan popular, que es muy común. Creo que todos ustedes están enterados. Si alguien me diría de qué vamos a hablar, sobre todo pido a las personas que no hayan ido a un retiro antes. ¿Alguien me puede decir de qué vamos a hablar? ¿De qué Dios, en primer lugar, cuando nos habla, lo primero que nos dice, cuál es esa palabra? Vamos a hablar justamente de ese amor de Dios. Vamos a concentrarnos en esa una palabra que conocemos en el mundo, el amor que conocemos en el mundo, que quizás para cada uno de ustedes o cada uno de nosotros ha sido de diferentes experiencias que muchas veces ha llegado hasta sin sentido. Pero ahora nos vamos a enterar de ese amor maravilloso, de ese amor como en la canción ya cantábamos, de ese amor maravilloso. Pero antes de todo, vamos a reflexionar algo muy lindo. Si cuentan con la Biblia, por favor, vamos a ir a Génesis. Génesis 18. Capítulo 18, versículo 1. Nos dice: se apareció Yahvé en la encina de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y he aquí, había tres individuos parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu siervo. Palabra del Señor. Vamos, Señor. Vamos a reflexionar, vamos a preguntarnos, vamos a pensar un poquito en esta palabra. Específicamente está hablando de Abraham. Que Abraham, estando en su tienda, dice en el momento, en el día más caluroso, él salió de su tienda. Pero en ese preciso momento se encuentra con los enviados del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes también quizás hayan salido en ese momento, en esa hora más calurosa de su vida. Lo más lindo es que así como Abraham salió de su tienda,
quizás para recibir un poco de aire. Si imaginamos, aquel tiempo no había aire acondicionado. Imaginaríamos qué tanto sería el calor, sobre todo en aquellos lugares. Pero él simplemente salió para recibir quizás ese aire fresco. Y en ese preciso momento, el Señor se hace presente. Esto nos hace ver también de que el Señor, en el momento cuando más necesitamos, ahí es donde se hace presente al Señor. Y estoy seguro, cada uno de ustedes, quizás en ese momento más necesario, han dicho sí y han salido, en este caso han venido a este retiro, donde cada uno de ustedes se van a encontrar con el Señor. Ya depende de ustedes, así como Abraham invitó que entre, o simplemente digan sí. Pero se preguntarán si invito, ¿a dónde invito? Por seguro, invítenlo que entre a sus corazones, que se deposite dentro de ustedes. Es hermoso esta palabra, como encontré, dije, para empezar, para reflexionar, está muy lindo, porque digo con experiencia, cada uno de nosotros, cuando hemos salido por primera vez, cuando hemos decidido, cuando nos han invitado, siempre hemos ido con alguna necesidad, tratando de encontrar algún sentido de nuestra vida. En este caso, pues igual que Abraham, tienen la oportunidad de invitar al Señor a que se vaya a sus hogares también. Pero les decía que vamos a hablar sobre el amor de Dios. Habiendo reflexionado brevemente, vamos a ir analizando, vamos a ir indagando cómo, por qué y cuándo Dios nos ama. ¿Por qué Dios nos ama tanto? Vamos a ir a Salmo 139. En la Biblia, y dice la palabra: porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre, yo te doy gracias por tantas maravillas, prodigios soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente, y mis huesos no se te ocultaban. Cuando era yo formado en los secretos, tejido en las junturas de la tierra, mi embrión, tus ojos lo veían. En tu libro están escritos todos los días que han sido señalados, sin que aún exista uno solo de ellos. Palabra del Señor. Si empezamos a analizar esta palabra, ya podemos estar dándonos cuenta de desde dónde el Señor nos tenía en cuenta. Y todavía, solo mencionando, Jeremías 1.5 dice: antes de haberte formado en el seno materno, ya te conocía. Antes, aquí ya nos está hablando prácticamente la formación de nuestros órganos. Antes de haber formado, ya nos conocía. Cuando yo encontré esta palabra, cuando yo meditaba, yo me ponía a pensar, me preguntaba cómo el Señor, desde antes de mi existencia, a través de mi formación, y en todo momento de mi vida, el Señor estaba conmigo. Estaba a la vista del Señor.
sabemos cada uno de nosotros, nuestra conciencia, quiénes somos. Y si yo meditaba esto, me preguntaba y decía, con todos los defectos, con todas las ofensas, con todas las cosas que he hecho, estoy haciendo y lo que voy a hacer, si el Señor sabe desde antes de mi formación, sabe toda mi vida y así me ama. Asimismo, también a cada uno de ustedes, el Señor les ama. Fíjense, dice el versículo 15, dice justamente, mis huesos no se te ocultaban cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Es decir, el Señor estaba al tanto a todo momento de nuestro desarrollo. Aquí cabe mencionar, no viene al tema, pero hasta para, solamente para meditar, para aquellas personas que creen en el aborto, que dicen que los primeros días o semanas aún no está formado todavía. Fíjate, para Dios ya existimos. Ya estamos en su plan de Dios. Ya Él nos tiene en su libro, en su plan completo. Hay personas que a sus hijos lo abandonan, en fin, hay tantas cosas en el mundo. Pero así nos amará también, me preguntaba. Pero la palabra del Señor dice, nos ama a todos y cada uno de nosotros sin excepción. El amor de Dios automáticamente es un regalo que tenemos por seguro. En esta charla, en esta reflexión, nuestra preocupación, o mejor dicho, lo que tenemos que saber es por qué estamos hablando del amor de Dios. Si automáticamente existe algo, si automáticamente el amor de Dios está con cada uno de nosotros. Pero, ¿por qué estamos tratando de explicar? Estamos tratando de decir. Les voy a poner con un ejemplo. Los trapecistas, por ejemplo, cuando entrenan, no sé si alguno de ustedes ha observado en la televisión en todo, cuando ellos están haciendo su salto al aire, los piruetas que hacen en el aire y tantas cosas, ellos siempre se aseguran, ponen algo abajo para que no puedan, si acaso hay algún accidente, para que no fuera grave. ¿Qué es lo que ponen? La malla. Es una seguridad para su entrenamiento. Justamente aquí lo que vamos a ver es esa seguridad. Pero ¿qué es esa seguridad? Ya dijimos, es el amor de Dios. Pero ¿por qué esa seguridad? Es porque si los deportistas en este caso ponen su malla, es para no arriesgarse. Pero en este caso tenemos que enterarnos, es para nosotros mismos saber, tener la seguridad de que el amor de Dios está con nosotros. Porque muchísimas veces en nuestra vida diaria sucede de que a veces estamos en una situación quizás con problemas de diferentes índoles. Y en ese momento
a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me abandonas o por qué me pasa todas estas cosas? Está esto y otro. Pero sin embargo, el amor de Dios está ahí. ¿Qué pasa? No estamos seguros. No estamos con esa mente de que el amor de Dios está ahí. No nos hemos preguntado o no nos hemos enterado de que el amor de Dios está para todos y cada uno de nosotros automáticamente. Pero se preguntarán, pero yo no soy tan bueno como para que Dios me ame tanto. Dios no nos ama porque nosotros somos. Dios no me ama porque estoy proclamando su palabra. Dios no ama al Papa porque por todas sus misiones que hace. Dios nos ama porque somos su Hijo. Dios nos ama porque Él es Dios. Dios con su palabra no retrocede. Dios cuando nos dice, te amo eternamente, y eso es, hagamos bien o no hagamos, reconozcamos o no reconozcamos, su amor nunca se mueve. Vamos a ir viendo más adelante, bíblicamente también. Por eso, también cabe poner este ejemplo, y es bien práctico. No sé si ustedes, cada uno de ustedes debe tener sus documentos donde lleva huella digital o dactilar, como quieran decir. Fíjense, si empezamos a preguntarnos hasta en eso, somos especiales, somos diferentes. Porque en el mundo no ha habido ni habrá otros con esa misma huella. Justamente por eso es que llevamos esa huella, donde pueden diferenciar rápidamente. Pero yo me pregunto, hasta en eso, el Señor nos ha hecho especial. Ya podemos darnos cuenta cuán grande es su amor, cuán hermoso es su amor, así como dice la canción. Aquí voy a contar brevemente lo que el Señor ha hecho conmigo. Porque pude entender un momento de mi vida sentados igual que ustedes, escuchando del amor de Dios. Tanto creí de ese amor de Dios, hasta me quedé hablando del amor de Dios. Es hermoso, realmente. En un momento de mi vida, yo soy peruano. Desde pequeño, siempre mi familia me invitaba para ir a la misa, es decir, en el día. Y de joven siempre me mantenía yendo a la misa, pero de ahí no pasaba. Cuando estaba en Perú, básicamente de estudiante, vine aquí a Estados Unidos en el año 86 con esa ambición de progresar, con esa ambición de mejorar. Llegué a casa de mis tíos, donde mis tíos participaban bastante en la iglesia. Incluso ellos aquel tiempo habían venido a algunos retiros. Me invitaban, pero nunca. Yo respetaba su invitación, iba con ellos, pero simplemente como de respeto para no decir no, acompañando, ¿no? Y pasaba un rato y me iba. Y así poco a poco empecé a trabajar en un trabajo que realmente me gustaba, en un trabajo que tuve facilidad de desenvolver. Empezaron a darme responsabilidades y me convertí en una persona demasiado ocupada. No tenía tiempo para nada. Era trabajo de lunes a domingo, 7 días a la semana. Solamente en las noches tenía un poco de tiempo. Trabajo y trabajo. Mi vida, pero sí los domingos iba a la misa. Pero ¿sabes para qué yo iba a la misa? Para pasar ese momento de tranquilidad, como era tanto trabajo, necesitaba un momento de reflexión, tranquilito ahí, para el día siguiente continuar otra vuelta.
conocí mi pareja, me casé rápidamente, seguía en el trabajo, trabajo. Llegó un momento que mi pareja empezó a reclamarme que necesitaba un poco de tiempo para ella. Yo le decía, no, yo tengo que trabajar. Aquel tiempo ella estaba estudiando. Yo decía, yo me encargo de todos tus gastos, tú sigue estudiando, pero déjame trabajar. Trabajaba, ahí estaba, trabajo. Llegó un momento que llegó a su final, pues nos divorciamos. Pero para mí como si nada, no, sin problema. Me divorcié, seguí trabajando normal. Yo creía que estaba haciendo muy bien. Yo creía que lo que hacía estaba bien. Materialmente se veía las cosas, pero espiritualmente estaba por los suelos. Y así sucesivamente. En un momento de mi vida, yo estaba justamente en una misa y escucho un testimonio donde una señora sale del estrado y se pone a llorar y de pronto se ríe y dice, he conocido al Señor, he conocido algo lindo de mi vida. Y empezó así, pero enseñarme un rostro, una imagen, pero que podía impactar. Y en ese mismo momento yo me pregunté, dije, hay algo que no conozco. Yo creo que en este mundo que vivo he conocido muchas cosas, pero no conozco esa parte del mundo. Como así yo definí en ese momento. Cuando dijo que hay que inscríbanse, dense la oportunidad. Yo dije, no pensé dos veces, me fui, me inscribí y me fui al retiro. Pero siempre fui con esa mente de que, ¿qué cosa va a pasar? ¿Qué es eso? Y así fui. Pasé el retiro, los primeros días bien calladitos, simplemente escuchando. Pero en mi mente corría tantas cosas. Así, yo fui a un retiro interno. Salí justamente de Emaús, para los que quieran ir en algún futuro. Salí, llegué a mi casa, aquel tiempo yo vivía solo. Llegué a mi casa, pues se había llegado de mucho tiempo. Pero en mi mente tantas cosas que pasaban. Pero sí, con esas ganas de seguir aprendiendo. Realmente no perdí tiempo. Empecé a incorporarme hacia la iglesia, grupo de oración, cualquier actividad que venga, ahí estaba y ahí estaba. Tenía miles de preguntas en mi mente, como con cada uno de ustedes puede pasar. Tenía tantas preguntas y quería resolver al instante. Iba a grupo de oración, quería saber de al porrazo todo. En un momento me acuerdo que me paré y le dije, ¿por qué no trae una persona que nos instruya, que nos hable de la Biblia, que nos enseñe un poco más acelerado? Yo quería, como en el estudio, saber rápido. Pero a cada paso de mi vida, el Señor me iba enseñando. El Señor se iba encargando de mí. En ese momento yo me acuerdo cuando, después que pasó el grupo de oración, se para una señora, ya lo dijiste. No me acuerdo ni quién fue. Entonces se para, después se me acerca, se me abrazó, me dijo, hijito, yo sé que tú tienes hambre de boca del Señor. Pero ¿sabes qué? El Señor se encargará de tu sabiduría. Tú sigue para adelante. Eso fue como se dice, un santo remedio. O sea, me quiso decir la perseverancia. Continuar en esa perseverancia. Y así sucesivamente, no voy a alargar mucho mi testimonio. Sigue avanzando, donde con mi esposa actual, estaba divorciado en cuestión de 4 años. Empecé a pensar en mi hija, yo tenía una hija. Empecé a pensar en organizarme. Empecé a pensar, hasta yo quería casarme ya rápido, pero no es así. Tiene sus procesos, en fin. Siempre manteniéndome en mi trabajo. No abandoné mi trabajo, no abandoné las cosas que tengo que hacer. Siempre con mis responsabilidades, ya con mi negocio de tiempo. Y pues al final de las cosas, que es un regalo para mí sinceramente,
realmente es lindo porque ahí pude darme cuenta de ese amor de Dios. Amén. De que el amor de Dios estaba ahí. Vamos a continuar un poquito más. Dice Isaías 43. Justamente el profeta que habla maravillas del amor de Dios. Vamos a Isaías 43. Dice la palabra. Ahora, así dice Yahvé, tu creador Jacob, tu plasmador Israel. No temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te ahogarás. Si andas por el fuego, no te quemarás. Ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Palabra del Señor. Fíjate, aquí nos da la seguridad. No debemos tener miedo. El Señor es todopoderoso, omnipotente. No debemos estar con esa cosa interior que a mí me pasaba antes. Me sentía tan fuerte, pero hay momentos que me sentía débil interiormente. Y eso nos dice justamente el Señor. Aquí es justamente cuando uno reflexiona, cuando uno llega a ese entendimiento de Dios, te das cuenta, dices, cuánto Dios me ha amado. Yo me he encontrado en situaciones tan difíciles, situaciones difíciles donde humanamente quizás no tenía ya cómo resolver, cómo salir. Pero Dios, sin que nos demos cuenta, nos ha sacado, nos ha ayudado a salir. Nos ha puesto en ese camino. Pero sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta. Seguimos cayendo. Seguimos hundiéndonos. Aquí es donde, por ejemplo, he escuchado de una persona que se dedica a la bebida, por decir borracho. Dice, yo venía tan tomado, tan ebrio, yo no sé ni cómo llegué a mi casa. Pero no, ni supo cómo llegó a su casa. Pero si empezamos a darnos cuenta de que Dios es tan grande, el amor de Dios es maravilloso, ¿no? De que en el momento más difícil de nuestra vida está ahí. Yo reflexiono en mi vida, yo sigo reflexionando siempre, todas las cosas de fe, Señor, de pronto estoy sentado y me llega a la mente las cosas que pasan. Solo digo, ¿no? Gracias, Señor, por lo que eres, Padre. Y más aún, cuando tú realmente obedeces y empiezas a canalizar tus caminos, disfrutas más todavía de ese amor de Dios. Y es que eso es la seguridad que debemos de tener, acercarnos más a Él y realmente disfrutar de ese regalo. Porque yo ahora digo, ¿no? Mi vida tiene dos partes, donde con Cristo se ha roto mi vida, donde tiene antes de Cristo y después, de hecho con Cristo ahora. Y yo digo, antes de Cristo, ese amor de Dios estaba desperdiciado, estaba abandonado, no disfrutaba. Pero al conocer a Cristo, realmente ahora disfruto, ahora siento. De ese amor hay esa profundidad. Vamos a continuar Isaías 49, 15, donde nos habla también, dice, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido, míralo en las palmas de mis manos, te tengo tatuada. Tus muros están ante mí, respeto a la palabra del Señor. Dios es tan práctico, nos pone ejemplos para darnos cuenta con facilidad. Fíjense.
de las madres sobre todo, en este caso todavía pone ese ejemplo de que una madre que da pecho, si su hijo, un niño, el bebito, estaría llorando ahí, llorando, ¿qué madre sería? No, no te voy a dar de comer, dejarlo irse. Pero Dios dice, aunque eso pasara, aunque esa llegara a realizarse, mi amor, no te abandono. Es decir, o sea, podemos pensar lo peor en la vida que podemos encontrar, pero el amor de Dios no se mueve. Aquí hay muchos ejemplos para poner. En esta palabra podemos rápidamente reflexionar. Por ejemplo, Dios no nos pone ese ejemplo de que acaso un enamorado servía de su enamorada. Eso es algo endémico, no algo que sucede. Nos pone ese ejemplo de una madre que da pecho. Eterno, es para siempre. Pasamos a Isaías 54:10, rápidamente ya como para terminar. Dice la palabra, recuerden esto por favor, y vamos a dar un aplauso a esta palabra. Recuerden esto siempre, grábense, 54:10. Dice la palabra, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará, y mi alianza de paz no se moverá, dice Yahvé, que tiene compasión de ti. Palabra del Señor. ¡Qué cosa más grande! Los edificios, es el estadio más grande del mundo. Cualquier cosa que podemos ver se puede mover, puede desaparecer, puede terminar, mas el amor de Dios nunca se acaba, no se mueve, ahí está con nosotros. Fíjate, qué fácil para recordarnos. Todo puede acabar en esta vida, menos el amor de Dios. Es infinito. ¿No creen que enterarse de ese amor de Dios, de poder tener esa seguridad, de estar con esa mente de que el amor de Dios está con nosotros, es un consuelo, es algo maravilloso, es algo lindo? Ahora sí, pues cuando cantemos, por ejemplo, ¿cómo es el amor de Dios? Yo pienso con gusto, podemos decir, es el amor de Dios. Así es el amor de Dios, exactamente como dice esa canción. Es grande, realmente. No tiene fin. No tiene fin. Para terminar, vamos a cerrar los ojos, por favor. Vamos a decir al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en ese momento más caluroso de mi vida me has invitado. Pude saber con seguridad de ese amor maravilloso que tú me das, me has regalado, que tú tienes al lado de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por ese amor. Gracias, Padre, por ese regalo. Porque tú eres Padre maravilloso, Padre omnipotente, Padre de amor realmente. Gracias, Señor, por ese amor. Hermanos, abran su corazón. Al lado de cada uno de ustedes. Ya no dejen que ese amor esté perdido. Ténganlo.